Autoridades municipales y funcionarios del gobierno regional del Cusco se reunieron en el distrito de Layo a fin de elaborar un plan de desarrollo concertado, el mismo que pretende atender problemas básicos como salud y educación. El distrito de Layo, ubicado en la provincia cusqueña de Canas, se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Allí, precisamente, se reunieron autoridades municipales, políticas, comunales y representantes del gobierno regional del Cusco y las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús de la prelatura de Sicuani. Ello con el objetivo de elaborar el plan de desarrollo concertado de la localidad a raíz de los múltiples problemas que se presentan. Permanente preocupación, tiene odios a las personas, ¿no? Y todo ello nos conlleva bajas notas en el colegio. Incluso en la segunda reunión se abordó, con la finalidad de validar los ejes temáticos como son educación, salud, violencia familiar, nutrición, la contaminación de la laguna del Anguilayo, así como la falta de documentación de los pobladores. Con la elaboración del plan de desarrollo concertado, los representantes de las instituciones estatales y privadas pretenden buscar soluciones a los principales problemas que afectan al distrito de Layo.